los aventaron para abajo los centros del vicio. No los quieren en el Zócalo. Y está bien, ¿eh? Que no den mal aspecto. Aquí está esta bonita postal de las letras y la torre de la iglesia. Bueno, yo me saco una foto ya porque mami me quiere sacar. Aquí estamos en Cutzamala. Cutzamala toda sudada, pero aquí está. No, ciérrale. Ciérrale. Y ahorita vamos a ver. Mira, aquí estamos en Cutzamala. En Cutzamala, la cabecera municipal. Y venimos a darnos una vueltita. Una vuelta. Aquí, porque mi cuñado quería ver un pueblo. Un pueblo así. Tenemos el Zócalo. Míralos, ahí están. Y lo bueno que nos tocó buen clima. Buen clima, que no está tan caliente. Está bonito, nublado, lluvioso. Aunque no quiera, lo voy a tomar. Aquí estamos con la muñequita. Danza la muñequita con el muñeco. Bien bonito Cutzamala. Pero lo único malo que se secaron los árboles. Antes estaban bien bonitos. Muy sombroso, pero se secaron los árboles y mira, estos árboles tenían muchos años, cayó como plaga y se secaron, pero como quiera, el Zócalo es muy bonito, muy rústico, muy... ¡Cálmate! Mira, ya tenemos la presidencia municipal, ¿o cómo se dice? Sí, esa, ¿eh? Bien bonita esa presencia, me ha gustado tanto este edificio. Muchos portales. Lo bueno que aquí todavía se conserva eso. Y qué bueno, porque ya no hay muchos pueblos. Ya no hay muchos pueblos así, que la gente se preocupa por conservar sus portales originales, con sus tejados, con sus los pilares bien antiguos, bien rústicos. Es lo bueno. Y gracias a Dios que ahora, bueno, lo bueno que este presidente municipal se ha preocupado mucho por conservar todo lo rústico de aquí. Y pues la verdad se ve muy bonito. Aquí tenemos unas personas que están aquí disfrutando el Zócalo. Se secaron porque les cayó plaga, ¿verdad? Sí, donde quiera, no nomás aquí, ¿eh? Donde quiera. Eso le digo que antes estaba pues sombroso y todo. Sí, toda esta zona. Ajá, bien sombroso. Sí, pues, le cayó plaga. Sí, eso les digo. Medio controló, pero pues, ajá. Aquí ya no se pudo, o sea... Eso les digo a ellos, les digo, antes estaba sombroso, pero pues... Las plagas caen y ya no hay manera de detenerlos. Ya plantamos árboles. ¿Ya, verdad? Se plantó todo eso, o sea, planta nueva, pues. Ajá. Sí, luego van a crecer. Unos dos años está así. Hay una plaguita de estos. Ajá, sí. Bueno. Tulipanes, o sea. Sí, sí. Todo eso es nuevo, esta planta, todo es nuevo. Todo es nuevo, ¿verdad? Sí, yo miraba en los videos que subía. Bueno, voy a dar la vuelta para acá. Mucho gusto, ¿eh?
Esto es una fuente, pero no está funcionando ahorita. Pero mire, el diseño está bien bonito. Estamos entrando a la iglesia aquí de Cutzamala. Es una iglesia muy antigua, muy bonita. Yo en dos ocasiones he venido aquí. En dos ocasiones, nada más. A ver. Oh, allá se está el árbol bien bonito. Allá está la modelo. A ver la modelo. Sí, la modelo. Aquí está la iglesia, huele. A ver, nomás vamos a grabar de aquí. No sé si se molestarán porque estamos grabando. Pero de aquí no creo. Tampoco queremos ser tan... Mire. Mira, esta es, aquí sí se ve bonita. Y lo bueno que se conserva. Yo creo que se conserva original. Oh, ahí sepultaban a los... A los párrocos. Esta es la tumba de los... Es que enterraban antes a los párrocos, los enterraban aquí mismo. Oh. ¿Qué? ¿Está bonito, no? Está bonito aquí. Ahora vamos a la presidencia. Me encanta el edificio de la presidencia. Me acuerdo cuando la acaban de hacer. Ah, bien bonito. Y la pista. Vamos, aquí está otra lápida. O cómo le llaman, tumba o no sé qué. Ah, eso quiero ver. Nomás déjame ver esto. 1986, ¿sabes? Aquí seguimos en la iglesia. Y ahí está otra tumba. Y aquí tenemos. Dicen que en este paredón fue fusilado el general, ¿qué? Ahí está, mira. Vamos a ver quién fue fusilado aquí. Este Cutzamala. Aquí salieron varios generales de la revolución. Aquí está, no sé. En este lugar fue fusilado el general Gordiano Cutzamancano, dice Cutzamancano, ah, insurgente liberal y federalista en el 11 de abril de 1854. 2010, año del bicentenario, presidente, ajá, es el presidente que... Pueblo de Cutzamala tiene historia. Aquí salieron varios generales de la revolución y sí, yo me gusta mucho saber de esas cosas. Ay, aquí está una guayabita. Bueno, ahora vamos a dar una vuelta a la presidencia. Sí. Se ha conservado lo rústico de pueblo. Como está.
tenemos la presidencia municipal. Ay, ahora sí ya la voy a grabar. Está bien arreglada, como estamos en el mes patrio. Y ya está de acuerdo a la ocasión. Está bien bonita, bien pintoresca. La presidencia municipal. Ay, voy a aprovechar para sacar mi credencial. Ni me acordaba. Bien pintoresca la. Aquí nos dejaron meter a la presidencia. Vamos a echar un vistazo. Es que es digno. Es que mi cuñada quiere ver los techados. Mira qué bonita vista, ¿verdad? Que tiene. Puro Texas. Sí. Eso es lo que hace bonito un pueblo. Mira cómo es todo techado. Así como le llaman. Adelante. Sí. Ahí está la pista. Esa es la pista. La techaron toda. Aquí está un mural de. Oh, en general me parece. Está otro mural de nuestros héroes de la independencia. Sí. Campanario. Campanario está alta. Así deben de ser, pues. Pásate. Las ventanas, las puertas. Aquí vamos a bajar. Esto es lo que deben de ser. Después de aquí para acá, mira, esta calle está bien hermosa. Cámbiale, cámbiale. Todo. ¿Qué? El empedrado, esto es lo que acaban de hacer, creo. Lo acaban de remodelar aquí. Me voy a caminar para acá, si no me voy a resbalar ahí. Para acá nos mandó el presidente municipal que vengamos a recorrer aquí. Ahí está. Está nublado, pero está bochornoso, pero como quieran nos vamos a aguantar porque. A ver, ahí está. Ay, esas palmas están enormes, enormes. Ahorita veo. Oh, es que en la noche prenden las estas. Prenden, por eso dice que se ve bonito. Pero vamos a darle para acá primero, porque vamos a llegar al arroyo. Es que hay una calle, pues, que mucho ponen en el Face, que el paseo de la tortuga, ¿quién sabe dónde quedará? Ese le habías preguntado. Mira, aquí se cayó esto. Disculpa, ¿dónde queda ese? Ese del paseo de la tortuga, que va por el arroyito, el candador, ¿a dónde queda? Para arriba. ¿Sí? Ok, ahorita le vamos a dar. Aquí se cayó y quedó una maqueta. Ajá. Sí, te digo, lo bueno que se conserva todavía. Mira, te iba a decir nació ahí, pero no. Pues aquí andamos en las calles de Cutzamala todavía. Aquí están, por si alguien. Bien acalorados, pero aquí andamos. Gracias.
agua llega desde la construcción de la casa de adobe en tierra para evitar que la humedad suba. Que la humedad se suba, ¿verdad? Así es. Sí. No, el adobe no va de abajo, va. De ahí altura, para arriba. Sí, ve la altura que usaban antes y luego ya la adobe. Ajá. Mira la ventana. Bien viejita. Ay, pues ya vete para que mínimo hasta allá. Y así se han conservado muchas casas con su original adobe. Porque son puras raíces que se clavan en la tierra y se hace tronco. Uh-huh. Segura, si estaba casi la. No, es bien antigua esta. Ay, híjole, ya. Ya feo el carro. A ver si nos encontramos un malviviente aquí. Mira, esta casa está abandonada. Una casa antigua. Ojalá la rescaten, ¿eh? Porque estas son son joyas estas casas. Por el momento está abandonada. Sus arcos. A ver si no pisamos algo. Mira unos arcos que están allá. Uh-huh. Yo hasta aquí llego. Yo más para allá, ¿no? Uh-huh. Ocupa mucho arreglo esta casa. Chale, ¿por qué la dejaron abandonar? Si esto, o sea, está bien los muros y todo. Nada más ocupa detalles. ¿Quién viviría aquí? ¿Qué gente importante viviría aquí? Porque me imagino que era un casonón. Era una casa de los ricos, de los... Sí, eso tiene toda la finta de eso. De como una hacienda, de como un... Porque allá están otros arcos. ¿Quién sabe qué? Bueno, pues no hubiera hasta allá. A ver si encontramos por aquí una cocina antigua. ¿No tiene cocina o algo antigua? A ver. Sí. Sí. Mira. Casona antigua. Sí, es para las tinajas ahí. Ahí teníamos los. ¡Ay! ¿Cómo voy a pisar cocinada? Sí, es un tinaja. Ajá. Aquí ponen las tinajas de barro. No, pues la abandonaron. Mira. Ahí están los, hasta muebles, creo. Hay una silla vieja. Me imagino que aquí haber sido la cocina. ¿No habrá un malviviente aquí? Ay, me da miedo. ¿No hay así como si fuera cocina? No sé si aquí fue. Oh, sí, esto parece cocina, ¿eh? Sí, pero como después las hicieron como oficinas, me imagino. Son oficinas. Sí, yo creo que han de haber quitado muchas. Porque ya están así en la casa y toda la... Porque han de haber quitado muchas cosas. Sí, esto haber sido una casa rica, ¿verdad? Sí. Así parece. Todavía estaba tapado hasta allá. Ajá. A ver.
No, si era aquí. Sí, ahí estás. Pues quién sabe qué hubiera, acá. ¿Qué habría ahí? Sí. De que era una casa de ricachones, era. Sí. Luego que tiene toda la finta. Porque de eso. Y era todo, ¿eh? Sí. Y era todo esa tumba, ¿no? Pero era todo, Uh-huh. ¿Verdad que no está tan destruida de las paredes? No. Me dan ganas de comprar y remodelarla. Sí, pero como que después la hicieron oficina, después te digo, yo creo que por eso no este. Y ahorita. Se comunicaban, corte. Mira, fíjate, mira. Ah, a ver si es la presidencia. Después. Ajá. ¿Qué años tendrá? No tiene años, ¿eh? No. El PRI, la maldición de los mexicanos. Hasta allá era todo. Era todo, era todo. Sí. Mira, allá no está, era todo. Espero y les haya gustado este video. Muchas gracias por su apoyo. También los invito a que nos sigan apoyando. Se suscriban, le den me gusta, nos compartan para que otras personas nos sigan viendo y así seguir creciendo. Nuevamente, muchas gracias y Dios me los bendiga.